Buenos días, doctores. Hoy continuamos con la tercera parte de la guía de la Asociación Internacional de Traumatología Dental que corresponde a lesiones en la incisión temporal. Bueno, como introducción tenemos que las razones más comunes de las lesiones dentales traumáticas son las caídas involuntarias, las colisiones y las actividades de ocio, especialmente cuando los niños aprenden a gatear, caminar, correr. Con mayor frecuencia ocurre entre los 2 y los 6 años de edad. Estas guías dan recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de lesiones traumáticas en la dentición temporal, asumiendo que niños son médicamente sanos, con una dentición temporal sana y libre de caries. A menudo requieren un tratamiento muy diferente en comparación con el utilizado para la dentición permanente. Es esencial que los dentistas adopten un enfoque estructurado para tratar las lesiones dentales traumáticas. Esto incluye la toma de antecedentes, la realización del examen clínico, la recopilación de los resultados de las pruebas y cómo se registra esta información. Las fotografías explorales e intraorales actúan como un registro permanente de las lesiones sufridas y son muy recomendables. En las lesiones de tejidos blandos es fundamental identificar, registrar y diagnosticar las lesiones extraorales e intraorales que abarcan los labios, la mucosa oral, las encías adheridas, libres y el frenillo que deben revisarse para detectar laceraciones y hematomas. En las pruebas de coloración de la corona y radiografía, aquí no se recomiendan las pruebas de sensibilidad pulpar porque no son fiables en la dentición temporal. Se deben registrar la movilidad de los dientes, el color, la sensibilidad de la presión manual y la posición o desplazamiento. El color de los dientes lesionados y no lesionados deben registrarse en cada visita clínica, ya que la decoloración es una complicación común después de las lesiones por luxación, que puede desaparecer y recuperar su tono original durante un periodo de semanas o meses. Pueden permanecer sintomáticos clínica y radiográficamente normales o pueden desarrollar periodontitis apical con o sin síntomas. El tratamiento de conducto no está indicado para los dientes decoloridos a menos que haya signos clínicos o radiográficos de infección. En estas guías se han hecho todos los esfuerzos para reducir la cantidad de radiografías necesarias para un diagnóstico preciso. Por lo tanto, como ya sabemos, la protección contra la radiación va a incluir el uso de collar de tiroides y de dental de plomo, en el cual se debe trabajar dentro de los principios de Lara para minimizar la dosis de radiación. En cuanto al diagnóstico, se debe identificar todas las lesiones de cada diente, incluidas las lesiones de tejidos y las lesiones periodontales, ya que cuando se producen lesiones por expulsión y luxación lateral, van a tener un impacto perjudicial en la supervivencia de la pulpa.
Impacto del trauma orofacial y del diente primario en la dentición permanente. Las consecuencias que pueden ocurrir después de las lesiones en los dientes temporales y el hueso alveolar son la malformación de los dientes retenidos y las alteraciones en la dentición permanente en desarrollo. Las lesiones por intrusión y evulsión se asocian más comúnmente en el desarrollo de anomalías en la dentición permanente. Para lesiones intrusivas y de luxación lateral, las guías anteriores recomendaban la extracción inmediata del diente temporal traumatizado si la dirección de desplazamiento de la raíz es hacia el germen del diente permanente. Pero esta acción ya no se recomienda debido a que, primero, hay evidencia de erupción espontánea de dientes temporales intruidos. La segunda es la preocupación de que se pueda infligir más daño al germen dentario durante la extracción. Y la tercera es la falta de evidencia de que la extracción inmediata minimizará un mayor daño al germen del diente permanente. Estrategia de manejo de lesiones en la dentición temporal. Entonces, en un resumen del manejo de las TDI, va a incluir lo siguiente. Primero, la madurez y la capacidad del niño para afrontar la situación de emergencia en el momento en que se desprende del diente. Segundo, que es fundamental que los padres reciban asesoramiento adecuado sobre la mejor forma de manejar los síntomas agudos para evitar una mayor angustia. Las lesiones por luxación, como la intrusión, la luxación lateral y las fracturas radiculares, pueden causar dolor intenso y se recomienda el uso de analgésicos como ibuprofeno o paracetamol. Hay que minimizar la ansiedad dental y, siempre que sea posible, evitar las extracciones dentales. También se recomienda una rápida derivación a un equipo orientado a niños que tenga experiencia y conocimientos en el manejo de lesiones dentales. Y la ferulización se utiliza para las fracturas del hueso alveolar y ocasionalmente puede ser necesaria en caso de fracturas radiculares y luxaciones laterales. Los dientes primarios evolucionados no se deben reimplantar. Las razones son porque esto incluye una carga de tratamiento significativa para un niño pequeño que va a ser sometido a la reimplantación, colocación y extracción de las férulas, tratamiento del conducto, así como la posibilidad de poder causar más daño al diente permanente o su erupción. Sin embargo, la razón más importante es evitar una emergencia médica durante la expiración del diente. En los antibióticos y tétanos, no hay evidencia para recomendar el uso de antibióticos en el tratamiento de las lesiones por luxación en la dentición temporal. Sin embargo, queda a discreción del clínico cuando los TDI se acompañan de tejidos blandos y otras lesiones asociadas. Es posible que se requiera un refuerzo contra el tétano si se ha producido la contaminación ambiental de la lesión. Y en caso de duda, se puede consultar a un médico dentro de las 48 horas. En las instrucciones para los padres para el cuidado en el hogar, la curación exitosa después de una lesión en los dientes y los tejidos bucales depende de una buena higiene bucal. Para optimizar la curación, los padres o cuidadores deben ser informados sobre el cuidado del diente o dientes lesionados y la prevención de más lesiones mediante la supervisión de actividades potencialmente peligrosas. Limpiar el área afectada con un cepillo suave o un hisopo de algodón y usar un enjuague bucal sin alcohol de glucanato de clorhexidina al 0.12%, aplicado tópicamente 2 veces al día durante una semana para evitar la acumulación de placa y reducir la carga bacteriana. Se debe tener cuidado al comer para no traumatizar aún más los dientes lesionados y al mismo tiempo estimular el regreso a la función normal lo antes posible. Se debe informar a los padres o cuidadores sobre las posibles complicaciones que puedan ocurrir como hinchazón o aumento de la movilidad. Deben estar atentos a los signos de infección como inflamación en las encías. El pronóstico, los factores relacionados con la lesión y el tratamiento posterior pueden influir en los resultados pulpares y periodontales y deben registrarse cuidadosamente. Estos factores de pronóstico deben recopilarse cuidadosamente tanto en la consulta inicial como en la
A continuación están las pautas para el tratamiento de dientes temporales. En la fractura de esmalte, en los hallazgos clínicos solo se va a observar la fractura que afecta solo al esmalte. No se van a recomendar radiografías y el tratamiento consiste solo en alisar los bordes. Y en el seguimiento no se recomienda ni hacer seguimiento clínico ni radiográfico. En los resultados favorables se va a apreciar una corona con color normal, sin signos de necrosis, infección pulpar y desarrollo continuo de raíces en dientes inmaduros. Y en los resultados desfavorables puede haber una decoloración de la corona, signos de necrosis, infección pulpar, signos radiográficos de necrosis e infección pulpar y no más desarrollo radicular de dientes inmaduros. Fractura de esmalte y dentina sin exposición pulpar. Aquí se debe ubicar los fragmentos dentales perdidos durante la historia del examen de trauma, especialmente cuando el accidente no fue presenciado por un adulto o hubo pérdida del conocimiento. Las radiografías que se recomiendan son las de tejidos blandos. Si se sospecha que el fragmento fracturado está incrustado en los labios, las mejillas o la lengua. El tratamiento consiste en cubrir la dentina expuesta con ionómero de vidrio, restaurar el diente inmediatamente o una cita posterior. El seguimiento en el examen clínico va a ser después de 6-8 semanas y el seguimiento radiográfico está indicado solo cuando los hallazgos clínicos sugieran patosis, como por ejemplo signos de necrosis e infección pulpar. En los resultados favorables, se va a apreciar un color normal de la corona restante sin signos de necrosis e infección pulpar, desarrollo continuo de raíces en dientes inmaduros. Y en los resultados desfavorables puede haber decoloración de la corona, signos de necrosis e infección pulpar, fracturas de coronas complicadas con exposición pulpar. Bueno, entonces aquí voy a involucrar el esmalte, la dentina y la pulpa va a quedar expuesta y también hay que hacer una exploración durante el examen de trauma para ver si hay fragmentos dentales perdidos, ya que estos se pueden perder con mayor frecuencia fuera de la boca, pero también existe el riesgo de que puedan incrustarse en los tejidos blandos, ingerirse o aspirarse. En las recomendaciones radiográficas se debe tomar una radiografía periapical usando un sensor o una película de tamaño cero con la técnica de paralelismo o una radiografía glusal con un sensor o una película de tamaño 2. También se recomiendan radiografías de tejidos blandos si se sospecha que el fragmento fracturado está incrustado en los labios, las mejillas o la lengua. El tratamiento consiste en una pulpotomía parcial, pero el tratamiento depende de la madurez del niño y su capacidad para tolerar los procedimientos. El seguimiento consiste en un examen clínico después de una semana, después de 6-8 semanas y después de un año. Y el seguimiento radiográfico al año de la pulpotomía o el tratamiento de conducto radicular. Se pueden también hacer otras radiografías, pero van a estar indicadas cuando los hallazgos clínicos sugieran patosis, como por ejemplo un resultado desfavorable. En los resultados favorables asintomáticos van entonces a encontrarse una corona con color normal, sin signos de necrosis, infección pulpar, desarrollo continuo de raíces en dientes inmaduros. Y en resultados desfavorables pueden existir una decoloración de la corona, signos de necrosis, infección pulpar, signos radiográficos de necrosis, infección pulpar y no más desarrollo radicular de dientes inmaduros.
Fractura de corona y raíz, entonces va a afectar al esmalte, la dentina y la raíz, y la pulpa puede o no estar expuesta, es decir, que puede ser complicada o sin complicaciones. Las recomendaciones radiográficas son radiografías periapicales o radiografía occlusal. El tratamiento consiste en retirar el fragmento suelto y determinar si se puede restaurar la corona. Para esto hay dos opciones. La opción A es que si se puede restaurar y no hay pulpa expuesta, se debe cubrir la dentina con ionómero de vidrio. Y si se puede restaurar y la pulpa está expuesta, se debe realizar una pulpotomía o un tratamiento de conducto según la etapa de desarrollo de la raíz y el nivel de fractura. En la opción B se pueden extraer todos los fragmentos sueltos teniendo cuidado de no dañar el diente sucesor. El seguimiento. Donde se retira el diente, el examen clínico se debe hacer después de una semana, de 6 a 8 semanas y después de un año. Y el seguimiento radiográfico un año después de la pulpotomía o tratamiento de conducto. Y están indicadas otras radiografías solo cuando los hallazgos clínicos sugieran patosis como un resultado desfavorable. En los resultados favorables van a ver entonces color normal de la corona restante, sin signos de necrosis, infección pulpar, desarrollo continuo de raíces en dientes inmaduros y en los resultados desfavorables una decoloración de la corona, signos de necrosis, infección pulpar, signos radiográficos de necrosis, infección pulpar y no más desarrollo radicular de dientes inmaduros. Fracturas radiculares. Los hallazgos clínicos dependen de la ubicación de la fractura. El fragmento coronal puede ser móvil y puede estar desplazado y también puede haber interferencia oclusal. Las recomendaciones radiográficas son radiografía periapical y radiografía oclusal. Radiográficamente la fractura suele localizarse en la mitad de la raíz o en el tercio apical. El tratamiento consiste, si el fragmento coronal no se desplaza, no se requiere tratamiento. Si el fragmento coronal está desplazado y no es excesivamente móvil, se deja que el fragmento coronal se reposicione espontáneamente, incluso si hay una interferencia oclusal. Si el fragmento coronal está desplazado y es excesivamente móvil e interfiere con la oclusión, hay dos opciones disponibles y ambas requieren anestesia local. La opción A es que se extraiga solo el fragmento oclusal suelto y el fragmento apical se deje en su lugar para ser reabsorbido. Y la opción B es que se vuelve a colocar con cuidado el fragmento coronal suelto. Si el fragmento es inestable en su nueva posición, se puede colocar una férula flexible durante 4 semanas. El seguimiento, cuando no hay desplazamiento del fragmento coronal, el examen clínico puede ser después de una semana, de 6 a 8 semanas y al año. Y luego continuar el seguimiento clínico cada año hasta la erupción de los dientes permanentes. Si el fragmento de la corona ha sido reposicionado y ferulizado, el examen clínico debe hacerse después de una semana, después de 4 semanas para la extracción de la férula, después de 8 semanas y al año. Y si se ha extraído un fragmento de corona, el examen clínico va a ser después de un año. Y el seguimiento radiográfico lo se va a indicar cuando los hallazgos clínicos sugieran una patosis. En los resultados favorables, entonces va a haber una coloración normal de la corona o una decoloración transitoria de rojo, gris o amarillo y obliteración del canal pulpar. No van a haber signos de necrosis, infección pulpar. Va a haber un desarrollo continuo de raíces en dientes inmaduros, una realineación del diente fracturado de raíz.
sin movilidad y sin retorsión del fragmento o retorsión del fragmento apical. Y en resultados desfavorables pueden encontrarse en signos de necrosis, infección pulpar, de coloración gris persistente de la corona, signos radiográficos de necrosis, infección pulpar, signos radiográficos de retorsión y no más desarrollo radicular de los dientes, y tampoco la no va a haber mejoría en la posición del diente. Fracturas alveolares. La fractura involucra el hueso alveolar por vestibular palatino o lingual y pueden extenderse al hueso adyacente. Hay movilidad y dislocación del segmento con varios dientes que se pueden estar moviendo y también suele haber interferencia ocular. Las recomendaciones radiográficas son una radiografía preapical o una occlusal, o también está recomendada una radiografía lateral que puede brindar información sobre la relación entre las denticiones maxilar y mandibular y si el segmento está desplazado en dirección vestibular. Las líneas de fractura pueden estar ubicadas a cualquier nivel, desde el hueso marginal hasta el ápice o más allá, y pueden involucrar los dientes temporales o sus sucesores permanentes.
Es posible que se necesiten imágenes también para visualizar la extensión de la fractura, pero solo cuando sea probable que cambie el tratamiento proporcionado. El tratamiento consiste en reposicionar bajo anestesia local cualquier segmento desplazado que sea móvil o cause interferencia occlusal. Se debe estabilizar con una férula flexible los dientes adyacentes no lesionados durante 4 semanas. El seguimiento clínico va a ser después de 1 semana, después de 4 semanas para la extracción de la férula, después de 8 semanas o 1 año. Y se indica un seguimiento adicional a los 6 años de edad para controlar la erupción de los dientes permanentes. Y el seguimiento radiográfico va a ser a las 4 semanas y al año para evaluar el impacto sobre el diente temporal y los gérmenes del diente permanente en la línea de la fractura alveolar. Esta radiografía puede estar indicada que se necesite un régimen de seguimiento más frecuente. Y hay otras también radiografías que pueden estar indicadas cuando los hallazgos clínicos sugieran que hay una apoptosis. Si la línea de la fractura está ubicada a nivel del ápice de la raíz primaria, se puede desarrollar un absceso y puede haber una radiolucidez radiográfica. Se debe informar a los padres para que estén atentos a cualquier resultado desfavorable y la necesidad de regresar a la clínica lo antes posible. En cuanto a los resultados favorables, van entonces a consistir en un color normal de la corona o de coloración transitoria de rojo, gris o amarillo y alteración del canal pulpar. No van a haber signos de necrosis, infección pulpar, va a haber un desarrollo continuo de las raíces de los dientes inmaduros, una curación periodontal, realineación del segmento alveolar con la oclusión original restaurada y no va a perturbar el desarrollo o la erupción del sucesor permanente. Y en los resultados desfavorables van entonces a haber signos de necrosis, infección pulpar, de coloración persistente de la corona, signos radiográficos de necrosis pulpar e infección, incluida en la reabsorción relacionada con la infección, no más desarrollo radicular de dientes inmaduros, mejora limitada o nula en la posición del segmento desplazado y no se restablece la oclusión original. Y va a haber un impacto negativo en el desarrollo o la erupción del sucesor permanente. En la conclusión, los hallazgos clínicos, el diente va a ser sensible al tacto y no se ha desplazado. Va a tener movilidad normal y sin sagrado gingival. Las radiografías no se recomiendan y tampoco se necesita tratamiento, solamente que el paciente quede en observación. Y el seguimiento va a ser un examen clínico después de 1 semana, después de 6 a 8 semanas, y el seguimiento radiográfico solo se indica cuando hay hallazgos que sugieran apoptosis. Y en los resultados favorables va a haber un color normal de la corona o de coloración transitoria, sin signos de necrosis, infección pulpar, desarrollo continuo de raíces en dientes inmaduros y no va a perturbar el desarrollo o la erupción del sucesor permanente. Y en los resultados desfavorables va a haber una decoloración de la corona, signos de necrosis, infección pulpar, signos radiográficos de necrosis, infección pulpar, no más desarrollo radicular de dientes inmaduros y un impacto negativo en el desarrollo y o erupción del sucesor permanente. Subluxación. En los hallazgos clínicos el diente es sensible al tacto y tiene mayor movilidad, pero no se ha desplazado. Y se puede notar un sangrado en el surco gingival. Las recomendaciones radiográficas son una periapical y oclusal y se va a ver el espacio del ligamento periodontal de normal a ligeramente ensanchado. No va a requerir tratamiento, solamente observación y el seguimiento clínico va a ser después de 1 semana y después de 6 a 8 semanas. Y el seguimiento radiográfico solamente se indica cuando los hallazgos clínicos sugieran apoptosis. En los resultados favorables va a haber un color normal de la corona o de coloración transitoria sin signos de necrosis, infección pulpar, desarrollo continuo de raíces en dientes inmaduros y no se perturba el desarrollo o erupción del sucesor permanente. En los resultados desfavorables va a haber una decoloración de la corona, signos clínicos y radiográficos de necrosis, infección pulpar,
no más desarrollo radicular de dientes inmaduros y un impacto negativo en el desarrollo o erupción del sucesor permanente. Luxación estructiva. En los hallazgos clínicos hay desplazamiento parcial del diente fuera de su alveolo. El diente parece alargado y puede ser excesivamente móvil y puede haber interferencia oclusal. Las radiografías recomendadas son una periapical o una oclusal y va a haber un ligero aumento del espacio del ligamento periodontal sustancialmente ensanchado en apical. El tratamiento es, si el diente no interfiere con la oclusión, se deja que el diente se reposicione espontáneamente. Y si el diente es excesivamente móvil o está extruido mayor a 3 milímetros, se debe extraer con anestesia local. El seguimiento es un examen clínico después de una semana, después de 6 a 8 semanas y al año. Y el seguimiento radiográfico solamente se indica cuando hay hallazgos clínicos que sugieran patosis. Los resultados favorables van a ser una corona de color normal o una decoloración transitoria sin signos de necrosis estructural pulpar. Realineación del diente extruido sin interferencia con la oclusión y no perturba el desarrollo de la erupción del sucesor permanente. Y los resultados favorables son una decoloración de la corona sin signos, con signos radiográficos y clínicos de necrosis o infección pulpar. No hay mejora en la posición del diente extruido, no hay más desarrollo radicular de los dientes inmaduros y hay un impacto negativo en el desarrollo. Luxación lateral. En los hallazgos clínicos, el diente está desplazado generalmente en dirección vestibular palatino-lingual, va a estar inmóvil y va a haber una interferencia oclusal. Las radiografías que se recomiendan son la periapical y la oclusal, y el aumento del espacio del ligamento periodontal va a estar ensanchado en apical. El tratamiento: si hay una interferencia oclusal mínima o nula, el diente se debe reposicionar espontáneamente durante los primeros 6 meses. Y en situaciones de desplazamiento severo hay dos opciones disponibles, las cuales requieren anestesia local. La opción A es la extracción cuando existe riesgo de aspiración del diente y la opción B es reposicionar suavemente el diente y si está inestable en su nueva posición, usar una férula flexible. En el seguimiento clínico va a ser después de una semana, de 6 a 8 semanas, a los 6 meses y al año. Y si se reposiciona y se feruliza, hay que revisarlo después de una semana, 4 semanas para la extracción de la férula, a las 8 semanas, 6 meses y al año. Y el seguimiento radiográfico solamente se indica cuando el
En los resultados favorables va a haber un color normal de la corona o de coloración transitoria, sin signos de necrosis, infección pulpar, curación periodontal, realineación del diente luxado lateralmente, obstrucción normal y no va a perturbar el desarrollo o erupción del sucesor permanente. En los resultados desfavorables va a haber una decoloración de la corona, sin signos clínicos y radiográficos de necrosis, infección pulpar, anquilosis, no va a mejorar la posición del diente luxado lateralmente y va a haber un impacto negativo en el desarrollo o erupción del sucesor permanente. Luxación intrusiva. En los hallazgos clínicos, el diente generalmente se desplaza a través de la tabla ósea vestibular o puede incidir en el germen del diente permanente. El diente ha desaparecido casi o por completo en el hallazgo y se puede palpar. Las recomendaciones radiográficas son las periapicales o las acusales. Cuando el ápice se desplaza hacia o a través de la tabla ósea vestibular, se puede ver el vértice del ápice y la imagen del diente aparecerá más corta que la del diente contralateral. Cuando el ápice se desplaza hacia el germen del diente permanente, el vértice del ápice no se puede visualizar y la imagen del diente aparecerá alargada. En tratamiento, se debe permitir que el diente se reposicione espontáneamente, independientemente de la dirección del desplazamiento. La posición del diente intruido generalmente ocurre dentro de los 6 meses, pero en algunos casos puede tardar hasta un año. En el seguimiento clínico va a ser después de una semana, 6 a 8 semanas, 6 meses y al año, y se va a indicar un seguimiento adicional a los 6 años de edad en caso de disrupción grave para controlar la erupción del diente permanente. Y el seguimiento radiográfico solo se indica cuando los hallazgos clínicos sugieran una patosis. En los resultados favorables, la corona va a ser de color normal o va a tener una decoloración transitoria, sin signos de necrosis, infección pulpar, un desarrollo continuo de raíces en dientes inmaduros, curación periodontal, reducción o realineación del diente intruido y no va a perturbar el desarrollo o erupción del sucesor permanente. En los resultados desfavorables van a haber signos de necrosis, infección pulpar, tanto clínica como radiográficamente, decoloración persistente de la corona de la raíz, no más desarrollo radicular de los dientes inmaduros, anquilosis y un impacto negativo en el desarrollo o erupción del sucesor permanente.
Para finalizar, está la abusión, que es cuando el diente está completamente fuera de su alveolo. La ubicación del diente faltante debe explorarse durante la historia y examen de trauma, especialmente cuando el accidente no fue presenciado por un adulto o hubo una pérdida de conocimiento. Si bien los dientes evolucionados no se pierden con mayor frecuencia fuera de la boca, existe el riesgo de que se incrusten en los tejidos blandos o se pueda introducir en la nariz, se ingieran o se expiren. Si no se encuentra el diente evolucionado, el niño debe ser derivado para una evaluación médica a una sala de emergencias para un examen más detallado, especialmente cuando hay síntomas respiratorios. Las radiografías que se recomiendan son la preapical o la occlusal. La radiografía también va a proporcionar una línea de base para la evaluación del diente permanente en desarrollo y para determinar si ha sido desplazado. En tratamiento, estos dientes evolucionados no pueden reimplantarse porque son dientes temporales. El seguimiento clínico va a ser después de 6 a 8 semanas y también se va a indicar uno adicional a los 6 años de edad para controlar la erupción del diente permanente. Y el seguimiento radiográfico solamente cuando hay hallazgos que sugieran patosis. Y los resultados favorables van a entonces hacer sin signos de alteración del desarrollo o erupción del sucesor permanente. Y los resultados desfavorables van a hacer un impacto negativo en el desarrollo.